La Policía de Fronteras trabaja en la preparación del operativo para recibir a los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud. Esto con el fin de afinar detalles para atender a los visitantes que se dirigen a Panamá, donde será la sede de esta edición. Desde primeras horas de este miércoles, mediante la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, Migración y otros cuerpos policiales costarricenses se mantienen en coordinaciones con autoridades panameñas en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. Alrededor de 15.000 costarricenses participarán en la Jornada Mundial de la Juventud. Esta es la delegación más grande que haya sido parte de una. Por su cercanía con el país sede, el número creció considerablemente en esta ocasión. Unos 26.000 centroamericanos transitarán por Costa Rica y es por eso que las autoridades trabajan para resguardar la seguridad de todos los participantes. Y como parte de la preparación, este miércoles las autoridades de Fuerza Pública y Migración llevaron a cabo un simulacro en Paso Canoas sobre la visita que hará el Papa Francisco a Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud y estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Bueno, el día de hoy nos propusimos con todas las instituciones, especialmente Migración, hacer una simulación para la JMJ. Estamos hablando de la Jornada Mundial de Juventudes, con base a la visita del señor Papa a Panamá. Estamos haciendo un ejercicio de simulación. Iniciamos a las 3 de la mañana con una inducción. Después de la inducción, la ubicación en los diferentes puntos, tanto a nivel de carretera como también a nivel de los previos aduaneros y el sector fronterizo. Nos propusimos esterilizar el área. Igual lo hicimos con el acompañamiento de tránsito, Policía de Frontera, Fuerza Pública, Migración y Aduanas. Una muy buena respuesta, de hecho que sí fue. Las autoridades panameñas están llevando a cabo la coordinación con Costa Rica para afinar detalles para los controles en estos días previos a la actividad. Mañana vamos a tener una reunión de coordinación de ambas partes, de ambos países, precisamente para ver estos detalles que tenemos que afinar. Sin embargo, se está desarrollando todo con la mayor fluidez para beneficio de todos los visitantes. La prejornada será del 12 al 19 de enero y la actividad oficial del 22 de enero al 27 de enero en Panamá.